Hola, muy buenas tardes amigos de GSTV. Como saben, este programa es de nuestros alumnos, donde los alumnos son las estrellas. Y bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy con unos chicos, bueno, con un chico y una chica de la escuela secundaria Tinca número 4. Bueno, como saben, la Tinca número 4 nos viene a visitar el día de hoy a platicarnos de las nuevas experiencias que tienen de entrar de la primaria a la secundaria. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a los chicos y bueno, al chico y a las chicas que nos acompañan el día de hoy. Así que bueno, por este lado tenemos a... Buenas tardes, mi nombre es Daniel, tengo nacionalidad colombiana, vengo de la escuela Olga Emiliani en la ciudad de Barranquilla y estoy muy feliz de entrar a la secundaria técnica número 4 porque tiene buenos talleres, muy buenas con sus enseñanzas, su disciplina y okay. Y pues me siento muy feliz. Okay, y seguimos con, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Alessandra, y estoy muy agradecida de aparecer en este programa, tener la oportunidad de estar en este programa y ser invitada a este programa, y quiero decirles que las escuelas técnicas 4 son una de las mejores escuelas, ya que sacas diplomas y tienen muchos talleres y así está bien. Ok, y seguimos con, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Areli y también estoy agradecida de que nos hayan invitado a este programa y les recomiendo la técnica 4 porque es una escuela donde, como dice mi compañera, tiene muchos talleres, buenas instalaciones y también los maestros. Ok, y por último. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa. Agradezco de habernos invitado a mí y mis compañeros a estar en este programa. Me gustó mucho la escuela técnica número 4 porque tiene talleres, instalaciones y porque ahí fue mi familia a estudiar. Bueno chicos, a ver, vamos a platicar un poquito. ¿Qué les ha parecido este cambio de, me imagino que, no sé, en el caso de no sé, se me olvidó tu nombre? Daniel. De Daniel, ¿cómo sea la primaria o la escuela allá en Colombia? Pero ustedes chicas, a ver, primero cuéntenme, si ahorita vamos con Daniel. ¿Cómo les ha parecido este cambio de la primaria a la secundaria? ¿Cómo fue su primer día? Estuvo muy raro porque no conocíamos a los demás niños que se apuntaron en esa escuela y te pones muy nerviosa cuando entras tu primer día y cuando están los de segundo y tercero, como que te dan muchos nervios al verlos así muy altos y así como agresivos o...
no sé. Ok. En tu caso, ¿cómo fue tu primer día? Ah, bueno, pues en mi caso también, pero pues los de primero, como en la semana del PAME, algunos ya nos conocíamos, pues no fue tan feo o tan fuerte. Y y sí, cuando llegaron los de segundo y tercero, eran muy, muy grandes y pues nosotros pensamos que iban a ser agresivos o algo así, pero pues no, son tranquilos. Ok. ¿En tu caso, cómo fue pues, tu primer día? Pues me gustó muchísimo por las instalaciones que tenían los maestros, me fueron agradando bastante. La estructura de la escuela es muy amplia y me gustó mucho la escuela y estaba muy feliz porque no era como que fuera la extraña de todos, tenía varios amigos ahí y eso me hizo sentir como tranquila, como acompañada. Okay. Bueno, Daniel, y en tu caso, ¿cómo fue este primer día? Ya que pues tú no conocías a otros compañeros que fueran contigo. Pues sí, la verdad es que en Colombia es diferente aquí, ya que en Colombia la primaria llega hasta quinto, aquí llega hasta sexto. Y también quería decir que me gusta mucho la Escuela Técnica 4, la impresión que me llevé del primer día fue muy bacana porque es como conocer nuevas culturas, nuevos amigos, y además la Escuela Técnica número 4 tiene muy buenos talleres y también están muy buen estado sus instalaciones. Gracias. Ok. Bueno, y ya que pasó su primer día, ¿cuál es el maestro que más dijo? Bueno, creo que aquí voy a ser el maestro que más me agrada. ¿Cuál es su materia favorita? Pues la mía era matemáticas, pero se me empezaron a complicar, o sea, sí me caía bien la maestra de matemáticas, pero se me empezaron a complicar mucho y entonces empecé con el de biología y el de biología es muy comprendible, okay. Si no entiendes te lo vuelvo a explicar y así. Ok, y bueno, y en este caso, antes estaban en un solo salón, en la primaria. ¿Ahora en la secundaria andan de salón en salón o cómo es? No, de hecho, los maestros van cambiando de turnos. Cada vez toca la como un timbre y entonces es que te apunta, okay. que ya cambia la hora, okay. La materia. Okay. Y en este caso, a ver, ¿nos ibas a comentar algo, Daniel? No. Ok, bueno, ¿cuál es el taller que escogieron para cursar estos 3 años? En mi defecto elegí el taller de administración contable, ya que cuando sea grande me va a ayudar mucho en administrar mis gastos e ingresos. Ok, ¿eso fue lo que más te llamó de este taller o qué fue lo que te hizo elegir este taller? Como dije ahora, porque cuando esté más grande me va a ayudar a, por decirlo así, que no me roben mi dinero. Ok, ¿y posteriormente quieres seguir estudiando algo sobre contabilidad? Sí. Ok, en tu caso, bueno, le pasamos el micrófono a tu compañera, ¿en qué taller elegiste? Yo elegí contabilidad porque... digamos que dibujo no me llamaba mucho la atención, pues ya que no iba a trabajar como arquitecta y pues las computadoras puedo tomar cualquier curso y entonces la administración contable te puede ayudar mucho en que si en todas partes, si no sé, haces tratos con tu hermana, pues ya ves cuánto se deben pagar y divides el dinero que te toca. Okay. Por este lado, ¿cuál elegiste? Bueno, yo también escogí contabilidad porque mi tío es contable. ¿Contador? Contador y también una prima. Yo escogí también contabilidad para organizar bien mi dinero y ahorrarlo bien y también hacer las cuentas bien. Ok. Bueno, yo elegí ofimática porque me llamó mucho la atención saber controlar las computadoras
y también me van a enseñar a usar una máquina de escribir, entonces me llama mucho la atención la tecnología. Okay. Como quiero aprender más sobre la tecnología. ¿Qué es lo que quisieras estudiar posteriormente? Ya en un futuro. Ya en un futuro, contadora. ¿Contadora? Bueno, casi los cuatro quieren más o menos algo relacionado con contabilidad, ¿no? Uh-huh. O alguno quiere estudiar otra cosa posteriormente, diferente a lo que van a estudiar. Ah. Ahorita tú, a ver tú, de este lado, Daniel. Pues yo cuando esté grande, bueno, en la universidad, okay, voy a estudiar en las Fuerzas Armadas de Militares de Colombia. Ah, ok, tienes pensado ingresar al Colegio Militar de Colombia. Sí, el oficial de Marina. Ah, ok, muy bien. ¿De este lado? Pues a mí me gustaría ser psicóloga o doctora o artista, entonces como que no debe de ver mucho con la contabilidad, pero como ya dije, pues me importa mucho poder administrar mi dinero. Ok, por este lado, ¿aún no tienes pensado o no eliges qué estudiar? No, todavía no tengo pensado. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es más o menos que las computadoras, la contabilidad, no sé, arquitecta, algún pues, que te llame más la atención? Pues también me llama la atención las computadoras, como para saber si quiero yo una página crear o algo así, pues yo ya la puedo crear y que otros también se metan. Ok, y en este caso sería por informática, ¿no? Bueno, es que ya en la universidad es mucha rama de la informática, entonces más o menos por lo que me comentas, va como por informática. Entonces, del otro lado, a ver. A mí me gustaría ser una persona de saber mucho de moda y ser diseñadora de moda, pero también me gustaría saber mucho así de computadoras, por esa razón elegí el taller de ofimática. Ok. ¿Qué les gusta de la TENCA número 4? Dale. Pues a mí me gusta mucho lo que son los talleres, la disciplina, la enseñanza que dan en esta escuela, y está muy bien, en buen estado. También tiene prevenciones, tanto en las escaleras como en las ventanas, tiene seguridad y eso me gusta mucho. Pues a mí, como dijo mi compañero ya, me gusta que haya exactamente esa seguridad de que el tercer piso tenga sus barandales protegidos para prevenir accidentes. También me gustan mucho sus talleres y me gusta la disciplina que tienen, que no te dejan así como decías lo que quieras, y también me gusta mucho su estructura, ya que está bien mantenida, está muy limpia, está bien pintada, no está rayonada y así. Ok. ¿Qué es lo que te gusta de la TENCA número 4? A mí lo que me gusta de la TENCA 4 son sus instalaciones, los maestros, porque se explican bien. También lo que me he dado cuenta es que antes en mi primaria rayaban todos los baños, todas las puertas, y aquí no, sí cuidan bien las cosas. Ok, eso me parece muy bien. A mí me gusta que sean exigentes con los trabajos y la escuela, que la cuidemos para que esté limpia. Y me gustan sus instalaciones, sus talleres, la forma de ser de los maestros, que son exigentes con las tareas y todo eso. Y también me gusta la escuela porque tiene buen espacio para los alumnos. Ok, en este caso me comentaban que, bueno, algunos tenían familiares o tuvieron familiares en esa escuela. ¿Influyó mucho que pudieran elegir esta escuela por los comentarios que les daban sus familiares o no? ¿Sí? Sí. En tu caso, a ver, cuéntanos, ¿quién de tus familiares te dijo o te comentó comentarios sobre la TENCA número 4?
Mi hermana fue a esa escuela a los 3 años y me dijo que los maestros eran muy buenos, que eran exigentes, pero a la vez te enseñaban, que explicaban bien, que las estructuras estaban bien, y me animó mucho a esa escuela, ya que su estructura es muy grande. Okay. ¿Por allá alguien más tuvo familiares en esa escuela? Sí, yo tenía a mi mamá, me dijo que esa escuela era exigente, pero te enseñaban muchas cosas y me recomendó esa escuela, así que me apunté en esa escuela, la técnica número 4. Ok. Ahora en la secundaria, ¿cuántas materias tiene? 9. Son 9, pero 12 maestros. Ok. Y en este caso, nos comentaste que tu materia, bueno, más o menos eran las matemáticas, ¿no? Uh-huh. Los demás, ¿cuál es su materia que más le facilita? Pues, en mi caso, la materia que más me gusta es la educación física, ya que me gusta mucho la actividad física. Okay. Mi materia favorita es la de ciencias naturales. A mí la matemática es porque en la primaria iba a sacar, cuando me hicieron mi examen, iba a sacar 10, pero solamente me equivoqué en una respuesta, entonces saqué 9. Ok, bueno, al principio nos comentaron sobre lo que el curso que tuvieron antes de entrar a clases, que es el PAME. Para las personas que, bueno, que no conocen qué es el PAME, explíquenle un poco de lo que es el PAME a las personas que están viendo. El PAME es donde te dan una semana para que te vayas incorporando a la escuela y conozcas sus instalaciones y cómo va a ser la escuela, pero normal. Ajá, cómo va a ser ese tiempo que vas a estar ahí en la escuela para que te vayas acostumbrando un poquito y ya. Okay. Y pues también en el PAME te enseñan como más bien cómo te vas a ir incorporando, como por ejemplo, para que nos enseñaron dónde nos debíamos de formar, nos enseñaron cómo van a ser más o menos nuestros trabajos, cómo, a qué horas vamos a tener los recreos y así. Ah, también nos enseñaron cuando haya simulacros. Cuando okay, haya un las temblor. Zonas de seguridad. Ajá. Okay. En este caso, ya, ¿cómo tomaron la noticia que, bueno, en secundarias técnicas tienen la opción de poder venir a presentar proyectos tanto en radio como en televisión? Pues ¿cómo tomaron esta noticia? Pues fue muy emocionante, puesto que pues creo que ninguno de nosotros 4 había participado en televisión mundial, entonces fue como muy mucho gusto que pudiéramos asistir a este lugar. Y en tu caso, Dani, que allá en tu país, no sé cómo sea las escuelas, pero ¿qué te pareció esta opción de poder participar en un programa? Pues muy buena, ya que nunca había estado en algún programa de televisión ni de radio, y pues es mi primera vez y es una bonita experiencia que uno se lleva para su vida. Al principio estaban como un poco nerviosos, ¿no? Sí. Ahorita que ya va a transcurrir el programa, ya está casi a punto de terminar, ¿cómo se siente? Bastante mejor. ¿Mejor? Ya más relajados, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, chicos, ya estamos a punto de terminar este programa, pero quisiera que ustedes le enviaran algún saludo a algún maestro, a algún amigo que quisieran mandarle este saludo por medio del canal de DGSTV. Así que bueno, vamos a comenzar por Daniel, a ver. Daniel, pues yo le quiero mandar un saludo al director Julián, porque gracias a él estamos aquí, nos ha dado la oportunidad de estar en un programa de televisión. Igualmente le quiero dar un saludo a mi madre y a mi padre por darme el gusto de estar aquí, ya que ellos me dieron el permiso. Ok, por este lado. Pues a mí, yo le quiero mandar un saludo a mi hermana,
a mi mamá y a mi papá, que fueron los que me autorizaron y hicieron posible esta experiencia de estar en estos momentos, y a mi director y a mi subdirectora y mi prefecta, que me dijeron para participar en esto. Okay. Yo le quiero mandar un saludo a una amiga que se llama Kenia, y a mis papás, y a la subdirectora, a mi prefecta y a mi director, que pues también, como dice mi compañera, la prefecta nos escogió a nosotros para participar en este proyecto, y a nuestro director. Yo le quiero mandar un saludo a una amiga que se llama Jimena, y un saludo a mis papás y a toda mi familia, y mandar un saludo al director y a la subdirectora por darnos esta oportunidad, a mí y a mis compañeros, de venir a hacer un programa en televisión. Ok, bueno, esto fue el programa de nuestros alumnos, y yo también quisiera dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que bueno, es el que que es el director general de Escuela Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, que bueno, que nos da las facilidades para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Así que bueno, chicos, vamos a recordarles a las personas que nos están viendo que estuvieron el chico y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 4. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.